noches. Bienvenidos, amigos. Un placer estar desde México, en este bello lugar, San Andrés Xecul, Guatemala. Un servidor, Sergio Mendívil, Grupo Las Huellas. Venimos muy contentos de ver a nuestra música esta noche como una muestra de amistad, de cariño para todos ustedes. A nombre de Ricardo Palafox, bajo sexta y segunda voz. Jesús Palafox, bajo y segunda voz. En la batería, Fede Mendívil. Teclados principales, Carlos Anaya. Teclados, requinto y director de esta agrupación, él es Cristian Bojorques. Y el último de tus amigos, un servidor, Sergio Mendívil. Le damos la bienvenida, esperamos se diviertan. De veras, un placer enorme, grande, grande está nuestro corazón esta noche. Y lo repartiremos con todos ustedes, amigos. Bendiciones, y esta noche la fiesta continúa con esta canción. Nosotros, desde México, con esta canción, pues de una vez, con el sabor. ¿Qué te ha dado esa mujer? De la esa mujer, todo, compadre, todo. Que te tiene tan engreído, querido amigo. Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado. Cada que la veo venir, agacha y se va de lado, querido amigo. Querido amigo, ese amor no puede ser. Hace 4 o 5 días que no la miro. Yeah!
hay en mí. En mí fuiste la primera y la última que quise, pues jamás volveré a querer así. Porque todo mi cariño lo dejé en los besos que te di. Tú no sabes, pero yo te lo diré. Eres mala de veras. Y te juro, desde ahora no volver a meterme con cualquiera. Porque tienes quien te quiera. Tú no sabes la tristeza que hay en mí. En mí fuiste la primera y la última que quise, pues jamás volveré a querer así. Porque todo mi cariño que te di. Tú no sabes, pero yo te lo diré. Eres mala ya de veras. Y te juro, desde ahora no volver a meterme con cualquiera. ¡Buenas noches! Amigos, de veras, me acabo de dar cuenta de una cosa, se la saben todas, ¿eh? De veras, es un gusto enorme que nosotros desde México hayamos grabado esta música y aquí en este bello país como lo es Guatemala, se la sepan todas. Bueno, vamos a ver si es verdad que se la saben todas. Vamos a ver una canción de recuerdo también, un tema que grabé por allá en los 90s. Esta noche la dedico para todas las chicas guapas que destrozan el corazón de todos los amigos guatemaltecos. Para ustedes, y llórele, compadre. Esto se llama Y Nunca. Comprendí. ¡Sana así! La puerta se cerró y tú te fuiste. Llorando me quedé triste. En que antes tú estuvieras, solo quedaba un mundo de tinieblas. Y nunca comprendí por qué lo hiciste. En el fondo de mí, mi amor gritaba que te ibas a marchar, que me dejabas. Así lo que esperanzas susurraba, que no ibas a partir, que te quedabas. Y nunca comprendí por qué lo hiciste. Y me quedé en mi lecho cavilando, intentando encontrar ese motivo que te hizo resistir de mi cariño. Y nunca comprendí por qué lo hiciste. ¡Que se oiga fuerte! ¡Qué bonito! Si era tan infinito nuestro horizonte, si éramos tan dichosos, vida, nunca comprenderé por qué lo hiciste. ¡Hey! ¿Por qué te fuiste, mi amor? Chiquita. Y me quedé
nunca comprendí por qué lo hiciste. Que soy hasta México. Quiero un amor tan grande, el que nos da amor. Comprenderé por qué lo hiciste. Nunca comprenderé por qué lo hiciste. Gracias, qué bonito cantan, Guatemala. Amigos, muy contento. Jesús, saluda por favor a esta gente, a este bello país de Guatemala, compadre. Adelante. Claro, buenas noches. Los saludamos con mucho cariño desde México, de los Mochis, Sinaloa, por allá, Sergio Benítez y sus huellas. A cada uno de ustedes los saludamos con mucho cariño, la gente que nos acompaña de diferentes lugares. Muchas gracias por el recibimiento, de veras. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta noche. Oye, fíjate que yo estoy muy contento porque tenemos a muchos medios de comunicación reunidos. Aquí abajo está lleno de gente transmitiendo esta noche a través de sus radios, a través de Facebook. De veras, bienvenidos, amigos. Y yo les quiero decir una cosa, muy orgulloso y muy feliz de estar festejando a San Andrés Apóstol por acá esta noche, aquí en San Andrés Secul, que la verdad es un honor para nosotros que nos inviten a estas bonitas fiestas. Por lo tanto, yo les voy a cantar una canción de lo más reciente, una canción bien romántica. Estoy seguro que no se la saben, pero esta noche la van a conocer. Compuesta por Cristian Mojor, que saca en la guitarra. Algo 100% romántico que llega a lo más profundo del corazón. Para ustedes, enviamos esto que se llama Yo Te Quiero. ¡Sáquense! Ver en tus ojos que no mientes, que ahora quieres. Puedo ver en tus ojos que conmigo no piensas volver. Como a nadie, solo pienso en ti. Por favor, nunca lo olvides, nunca. Y que seas muy feliz, mi amor. Te lo dejo a parte. El pensar que ya nunca volverás, eso me hace llorar, que mis sueños ya no se hagan realidad. Me entristece, pues te llevas mi felicidad. Solo quiero que lo entiendas, que nunca hallarás a quien te quiera como yo. Te quiero a ti.
siento, mi amor. Todo mi amor, mi amor. Todo mi amor. Compadre, muy contentos de veras, muy agradecido esta noche con Ronald de veras por facilitarnos este escenario, sus instrumentos, porque venir desde México, la verdad, está bastante lejos y no podríamos traer tantas cosas, pero bueno, Ronald y su grupo se portaron a la altura y se han portado a la altura, muchas gracias de veras. También quiero enviar un saludo y un agradecimiento muy especial al hombre más incrédulo, al más incrédulo por aquí de San Andrés Chicul. Vente para acá, Juan, vente para acá, Juan. De veras, por aquí, Juan y yo, casi un año. Un aplauso para Juan, por favor. Casi un año tuvimos comunicación y a veces me decía Juan, pero ¿en serio vas a venir? Oye, pero si te pago no te vas a quedar en México. Juan y yo no firmamos ningún papel. Únicamente fue de palabra, ¿sí o no, Juan? De palabra, y nosotros, como buenos mexicanos, a los guatemaltecos le cumplimos porque somos países vecinos muy queridos. Y Juan, unas palabras que quieras decir. Gracias a todos los que me apoyaron, de verdad, con todo corazón, se los agradezco, con granito de arena que me aportaron, y por medio de ellos, ustedes están aquí, y gracias por todo el público, es todo. Ahora le vamos a poner aquí en San Andrés el incrédulo, no se crean, mi amigo Juan, de verdad, muchas gracias por invitarnos y a toda la comitiva. Vamos a continuar, ahora sí, amigos, ¿qué pasó, compadre? ¡Mande! Están pidiendo bastantes. A ver, vamos a ver si aquí en San Andrés, la verdad, saben quién somos nosotros. A ver si me conocen. Vamos a ver, de todas las canciones que he grabado, les voy a cantar una. Y si la cantan conmigo es que me conocen, si no, no. ¿Sale? Es una canción que con mucho gusto vamos a enviar esta noche. Y dice para ustedes, si se la saben, échele corazón. Dice y suena más o menos así, venga de ahí. Conocí en la plaza ayer por la mañana. Yo vendo recuerditos para las parejas que por ahí van. Era como una diosa y yo tan poca cosa. ¿Qué se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le da? Una medallita con el signo de Libra, y yo queriendo que ella se fijara en mí, pues se la regalé. Que me viene en su pecho y dije es un derecho, porque se fue locada y no me dijo nada, lo que la regué. Cualquiera sin querer la mira, díganle que ayer yo me quedé llorando, pues entre la basura la medalla miré. ¡No! ¡Qué bonito! Después
estoy arrepentido, haberla confundido, porque le dio un regalo que aunque no lo quiero, hasta si es, hizo bien en tirarlo, iba a manchar su pecho, que el mío ya está deshecho y entre más me acuerde más me va a doler. Era del signo libre, la que yo quise ayer. Era del signo libre, es lo único que sé. Y si cualquier... amigos, ahí quedó una de las más grandes canciones que he grabado, compuesta por mi hermano Jacinto Mendívil, este gran éxito del signo Libra. Hay muchas canciones que yo he grabado y he compuesto algunas a lo largo de más de 30 años. Hay un tema que esta noche, porque yo miro muchos niños y son el público del futuro, es una canción que yo le compuse a mi hijo Sergio Mendívil Jr., que muy pronto estará por acá también, estas tierras guatemaltecas, muy pronto. Esta canción se llama La Casa Sin Ti. Vamos a enviarla con mucho gusto, con cariño, para todos los chiquitines que hoy nos acompañan. Se llama La Casa Sin Ti. ¡Sana, sí! Sin ti, no sé si lo podré resistir. Temprano cuando me levanto, me quedo esperando el café. Mas como el café nunca llega, pues yo me lo tengo que hacer. Mi niño diciéndome vente papá, vamos a jugar un ratito y solo me pongo a llorar. Qué triste está la casa sin ti, qué sola si tú no estás aquí. Sin ti, no sé por qué te fuiste de mí. De veras, qué triste es perder a la mujer que amas. Saber que no te quiere, que no quiere estar contigo. Ay Dios, cómo duele. Pero más triste aún es tener un hijo con ella y este tenga que partir a su lado. Eso sí duele. Porque mujeres hay muchas, miles, mejores tal vez. Ah, pero hijos solo los nuestros. Quiéranlos, cuídenlos, ámenlos mucho, por favor. Extraño cuando nos peleamos, extraño escucharte gritar. Mas cuando nos reconciliamos, amor nos sabíamos dar. El padre te mira muy solo, pues ya no miro corretear. Aquel me decía dejarle, que al irte contigo se va. Sin ti, qué sola si tú no estás aquí. Qué
triste está la casa sin ti. No sé si lo podré resistir. Qué triste está la casa sin ti. No sé por qué te fuiste de mí. No se oye, no se oye. A ver ese micrófono. Está apagado, Jesús, a ver qué será. Es que es inalámbrico, se les acaba la pila de repente. Vamos a checar al ingeniero. Bueno, vamos a decirles, amigos, que la verdad, todos ustedes para nosotros son lo más importante. Lo más importante, ¿verdad, Jesús? Siempre ha sido el público, sí, sí, sí. Lo más maravilloso que sucede a través y alrededor de nosotros. Son ustedes, amigos, sobre todo este maravilloso público de Guatemala, al cual le debemos mucho respeto. Desde México venimos nosotros muy contentos y muy felices, porque esta noche ustedes están cantando con nosotros tantos y tantos éxitos que hemos grabado a lo largo de ya más de 30 años, Jesús, ¿verdad? Y esta noche, ¿qué te parece si veamos la primera bohemia? Vamos a ver cómo viene la gente de Guatemala. Vamos claro, a ver vamos. Cómo viene este bonito público de Guatemala. Sí, sí, sí. Y esta que va a continuación va para todos ustedes, oiga, y que se escuche fuerte Guatemala. ¡Suena así! Anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. La dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver, volver. ¡Ah! Yo quiero que vuelva. La dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Volver.
única estrella que tiene mi cielo se está apagando. La nube negra de mi desgracia poquito a poco la va tapando. Y aunque yo quiera que no se vaya, es mi destino jamás mirarla. ¿Quién me lo manda poner los ojos en una estrella que está tan alta? Chiquitita, bonita, no te vayas, no te vayas. La única estrella que tiene mi cielo se está perdiendo. La nube negra de mi desgracia poquito a poco la va cubriendo. Y aunque yo se aleja mientras yo grito. ¿Quién me lo manda poner los ojos en una estrella del infinito? Porque me tira el vicio. Dicen algunos fue por una mujer que queriéndola como a ninguna me dijo vete y sin saber por qué. Dicen tomaba según para olvidarla y deliraba por esa decepción. Pero ahora no sé ni su nombre y el mal recuerdo de mí ya se borró. ¿Se la saben? Ahora dicen que ya vive también en las cantinas y que tomando igual que yo. Porque si llora, seguro es por amor. Ay, 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 ay. Ya no sufra, chica. Dicen algunos que ya se molestaba por ese tiempo que desperdicié en mí. Yo no la culpo porque si fue tan mala, después de todo
también me vio sufrir. Ahora dice que ella vive también en las cantinas y que tomando delira igual que yo. Porque si llora, seguro es por amor. ¡Ah! ¿Dónde andas, bonita? ¿Dónde andas? Cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme y sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Ella quiso quedar. Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. ¡Ay, que doiga! ¡Gracias! Este recuerdo me lo llevo hasta México. De veras, se la saben todas, me tienen impresionado, bien impresionado. Ahora les pregunto yo, ¿quieren bailar un poquito o quieren más románticas? ¡Más románticas! ¡Más románticas! Por supuesto, Jesús. Vamos a saludar a la gente por ahí porque yo tengo un papelito, bastantes papelitos, y no vamos a ser maleducados, Ricardo. Vamos a darle lectura. Ayúdame, no seas malito. Son varios. Adelante, Jesús. Adelante. Otra vez el micrófono. Otra vez el micrófono. Por acá de Jesús no está jalando. Vamos a ver. Ahí está. Tiene falso. Yo creo que es la pila, fíjate. Dice por acá, quiero felicitar a los de la sociedad Andresina por hacer... que Sergio Medina sea nosotros, y la misma empresa quiere agradecer a los de la comisión, la verdad, de noviembre, por llevar los 22, a ver cómo dice aquí, los 22 oficios, dice, ¿será así? Así le entiendo yo por acá, a don Lorenzo López, a Juan, a Francisco Morales, por favor, Grupo Mendívil, me complacen, por favor, con la canción de Bárbaro. Tú la pediste. Se llama Mujer Cruel. Ahorita la enviamos. Adelante, Ricardo. Adelante. Claro que sí. Dice aquí, se transmite la radio La Tesorito, dice la 502. Número, si quisiera. Para Manuel Pérez Ramírez. Andrés Chacul dice, ah. Saludos para todos, claro. Claro que sí. Saludos, dice por acá, Renacer 95. Unión de apoyo de la comunidad de Coxac. Estaremos ahí en... a ver, no lo puedo pronunciar, ven, ayúdame tú. A ver cómo dice ahí, no lo puedo pronunciar. Aquí. Lokshak. Lokshak Chotacaj. Ah, Enixak Chotacaj. Enixak Chotacaj. Estaremos el 26. El 26 es donde vamos a estar. 26 de enero, el próximo año. Primero Dios, estaremos con toda nuestra música. Así es que están invitados de antemano por ahí. La comisión esta noche se encuentra por aquí disfrutando de nuestra música. Y vamos a enviar una canción que también llegó para quedarse, de esos grandes éxitos, que por cierto, ayer en México tenemos un gran cantautor que se llama Pancho Barraza y compuso muchos temas. Yo por allá con los Mendívil grabé una canción que ya es un ícono. A todos aquellos que amen y que seguirán amando a su pareja, vamos a invitarlos a que escuchen esta canción compuesta por el señor Pancho Barraza, esto que se llama y suena Te Amo y Te Amaré. ¡Suena así! Da 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 da.
decirte que estamos lejos. Y a mi lado no te tengo. Arrastrando mi guitarra, te encuentro en una canción. Pasan los días y hay melodías. Donde encuentro tu amor, tú eres mi alegría, amada mía. En esta canción te diré que siempre vives en mí. Tú eres la musa de todas mis canciones. Con mi guitarra te diré las razones por qué vivo aquí. Te amo y te amo. Yo te puse en mi camino, yo te di mi cariño. Por amar, yo te acepté como mi compañera. La mujer que me espera, no el hombre que quisiera. Nunca dejarte. ¡Más fuerte! Te amo. La mujer importante, no la más elegante, simplemente mi mujer, mi compañera. Con amor, alegrarme. Para ti cantaré mi melodía de amor. Ah, quieren filón, ¿verdad? Ahí quedó, qué bonito Jesús. Esto que se llamó Te Amo y Te Amaré. Bueno, vamos a enviar la primer canción para bailar de la noche, porque también algunos quieren bailar. A todos los mariachis que esta noche se encuentren borrachos, para ustedes, al ritmo de cumbia que suene como suena en México. Esta es la primer cumbia y se llama El Mariachi Loco. ¡Suena así! A ver, Guatemala, ¿cómo bailan? Quiere bailar el mariachi loco, quiere gozar el mariachi loco. El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere gozar. Quiere bailar el mariachi loco, quiere gozar el mariachi loco. Sí, loco, compadre. ¡Qué bárbaro!
El mariachi loco quiere gozar. Quiere bailar el mariachi loco, quiere gozar el mariachi loco. El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar. Quiere gozar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco. ¡Y nos fuimos! ¡Chiloco! Oigan, me quité el saco y me dio frío. Tenía el saco y tenía calor. Permítanme, con permiso, Jesús, mientras habla por ahí, voy a ponerme el saco una vez más. ¡Claro que sí! ¡Los saludamos! Está muy alto el monitor por acá. Está muy alto, sí, 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 un poquito bajito. Saludos a la pobre gente por allá que nos acompaña, de veras, de todos los diferentes lugares. A la gente que por esta allá. El monitor de esta voz, ingeniero, está bastante alto. El de la voz por acá, de mi derecha, está algo alto. Bueno, amigos, llegó el momento de cantar una canción, sí, 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 a la cual no le puedo sacar más la vuelta esta noche, porque es una de las canciones más caras que he grabado, y digo una de las más caras, porque he grabado muchas. Esta canción también la compuso mi amigo Pancho Barraza, y mi amigo Juan la trae incluso de timbre. ¿Dónde está Juan? A ver, ¿dónde está mi compa Juan? La trae de timbre mi amigo Juan esta canción, y también la traigo yo de timbre. Y ahora que veníamos de por allá de Tecunumán, de la frontera, aquí a San Andrés, le timbraba el teléfono a él y yo agarraba el timbre. ¿Quién habla? Y no, pues no traigo ni señal. La canción que te gusta, compadre. Vamos a enviarla de una vez, con mucho gusto. No le puedo sacar más la vuelta. Esta noche va para ustedes. Si se la saben, que se escuche fuerte hasta México esta canción, que con mucho gusto es uno de los grandes éxitos que he grabado. Se llama para ustedes y suena más o menos así. Me hace daño, no aguanto más. Estoy sufriendo, estoy muriendo cada día nada más por tus engaños. No puedo ya. Soportar esta tristeza, pues de engaño siento que me parte el alma. No puedo más. Cada día, cada hora siento que tu amor poco a poco me mata, porque eres cruel y tienes negra el alma. Un día me iré a llorar como un niño el amor que te tuve. Curar las heridas que me dejó tu amor.
tienes negra el alma, porque eres cruel. Y tienes negra el alma. Ahí quedamos un éxito más de Sergio Mendíbil y sus huellas con la mujer cruel. Claro que sí, seguimos adelante con más música, más éxitos. Ándele, pues, qué bonito cantan, se la saben todas, oiga. Yo pensé que esta canción no se la sabían completa, se la saben todititita. Vamos a continuar un ratito más. Mi amigo Juan seguirá el evento, ¿verdad? Un rato más, aquí a un ladito, aquí en el auditorio. Aquí en el auditorio seguiremos con el evento. Amigo, yo a usted lo miro muy inquieto. Lo miro como que, véngase para acá, hombre, déjese venir. Por acá nuestro gran amigo. Que nos hizo la presentación por aquí, en una rueda de prensa que tuvimos. La verdad, muy bien atendidos, muy bien recibidos. Y no sé si usted tenga algunas palabras que decir a este maravilloso público. Fuerte los aplausos a Sergio Mendíbil. Que se escuchen esos aplausos, por favor, con otra canción romántica. Prendamos nuestros teléfonos. Así, vamos a... ¿cómo se llama? Prendémosle un fuerte aplauso al patrón San Andrés también. Le suplicamos, por favor. A toda la gente linda, fuerte los aplausos al patrón San Andrés, que a él le debemos la vida. Así que seguimos con más. Y gran amigo Sergio, gracias. No, no te vayas, no te vayas. Te voy a regañar, te voy a regañar. No es Sergio Mendíbil, es Sergio Mendíbil. Hace rato me decía por ahí Sergio Mendíbil. Yo le dije, mira, se oye muy feo, como que soy muy vil. No soy vil, soy bien a todo dar. Mi apellido para todos ustedes, póngale acento en la primera I, es Sergio Mendíbil. Sergio Mendíbil, aquí la verdad, yo sé que el acento de ustedes es diferente al de nosotros, es diferente, pero vamos a ponerle acento en la primera ahí. Entonces, ¿es cómo? Sergio Mendíbil. ahí está, continuamos con un éxito. El primero que grabara, el que me diera la verdad, la bendita fortuna de estar con todos ustedes en tantos y tantos lugares de este bello planeta. Pero sin duda alguna, aquí en San Andrés Secul esta noche, somos bien recibidos. Y la verdad, yo les quiero cantar una canción que fue la primera que grabé en 1989 y en 1990 fuera todo un éxito. La recordamos juntos, esta canción que se llama para ustedes y dice más o menos así. Morirá y nunca más vendrá la primavera. Aunque mi corazón te espera, sé que no volverá el amor, y es por eso que no vivo más. El agua de los ríos se detendrá y el cielo no tendrá ningún color, porque se terminó mi amor. Desde que me dejaste solo, existo pero ya no vivo más. Una lágrima por amor, una lágrima lloraré, brotará de mi corazón. Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré. Fuiste el primer amor y no volverás. Tendrá y el cielo no tendrá ningún color, porque se terminó mi amor. Desde que me dejaste solo, existo pero ya no.
vivo más. Una lágrima lloraré que saldrá de mi corazón. Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré. Fuiste el primer amor y no volverás. Aunque no le crean, apenas le voy agarrando el ritmo a la altura de San Andrés Yecule. Sí, ya me aclimaté. Estamos aquí a una altura como ¿qué será? 3,000 metros, 2,500 metros sobre el nivel del mar. Nosotros vivimos a 20 metros, ¿se imaginan? Estamos respirando que... No alcanzamos respiración. Estamos aquí en un lugar muy alto y llegó el frío, ¿verdad, Jesús? Llegó el frío. ¡Mande! Ah, tenemos papelitos. A ver, dame también eso, mi niño. Ven. También era para mí, no te lo lleves. Este también es mío. Gracias. No te creas. Tenemos papelitos. Jesús dice por acá, saludos a la gente que está por allá en Estados Unidos. Claro que sí, a todos los paisas que están por allá luchando todos los días para que aquí en Guatemala su familia tenga una vida mejor. A todas esas personas que se van a cruzar a Estados Unidos, un riesgo de vida, Jesús, ¿verdad? Nos platicaba mi amigo Juan, la verdad, una odisea que él pasó y bendito sea Dios, logró regresar con bien aquí a San Andrés Yecule, a su pueblo querido. Nosotros le hacemos, la verdad, honor a todas esas personas que se van a Estados Unidos. Por lo tanto, a esas gentes que se van a Estados Unidos, hay una canción que grabamos especialmente para esa gente que se va a emigrar a Estados Unidos. Hoy que estamos ya a punto de llegar a diciembre, mañana será diciembre, y esta canción se la cantamos a todos ellos con mucho gusto. Esto que dice y suena más o menos así. Que estaré en diciembre aquí otra vez. Mira que lo he cumplido. Ya tenía ganas de a México y Guatemala volver y de estar con mis amigos. La distancia fue buena para entender lo que tú hiciste conmigo. Más y más, eso el tiempo fue testigo. Y en diciembre no se llora, esta vez de decepción. Cantaré para todo el año, para disfrazar mi llanto y hacer menos mi dolor. Tanto que esperé diciembre, mira cómo me llegó. Cantaré pa' todo el año, toquen otra vez muchachos, toquen mientras que me voy. Y no me voy nada, chiquitita. La distancia fue buena para entender lo que tú hiciste conmigo. Sin querer te fui olvidando más y más. Eso el tiempo fue testigo. Y en diciembre no se llora, esta vez de decepción. Cantaré para el año, para disfrazar mi llanto y hacer menos mi dolor. Tanto que esperé diciembre, mira cómo me llegó.
cantaré pa' todo el año. Toquen otra vez, muchachos, toquen mientras que me voy. Y hasta mi Guatemala, querido, Dios me conceda regresar este 26 de enero una vez más. ¡Qué bonito, qué bonito! De veras, qué bonito recordar a nuestros seres queridos que están radicando por allá en Estados Unidos, en toda la Unión Americana, todos, también nosotros los mexicanos tenemos a muchos amigos, parientes, hermanos viviendo en Estados Unidos, a los cuales le debemos de veras de rendir tributo porque se la están partiendo y duro, Jesús, ¿verdad? Claro que sí, a la gente que nos estaba por allá escuchando a Estados Unidos, para la familia que se encuentra por allá, de veras, con muchos cariños, saludos para todos ustedes. Allá mi tierra, por allá en Sinaloa, Choy, Sinaloa, arriba Choy, Sinaloa, que se alumbran con Ocote, carajos. Saludos, verás. Claro que sí. La canción del Señor me lleva cuando él están pidiendo. Vamos a continuar con la música, tenemos muchísimas canciones esta noche, varias canciones pendientes, y hay una canción que yo grabé allá en una bohemia en México, una canción de un compositor de los más grandes que ha dado México, como lo es el señor Juan Gabriel, que ya se nos fue, ya se adelantó en el camino, y hay una canción que se llama Se Me Olvidó Otra Vez. Esta canción la voy a cantar porque en ella dice que quiere volver al mismo lugar y con la misma gente. Vamos a enviarla con mucho gusto, esta canción del señor Juan Gabriel, tema que yo grabé. Si se la saben, yo sé que se la saben porque Juan Gabriel fue una persona muy famosa por acá en Guatemala. Y esta vez la vamos a cantar todos juntos. Esto que se llama y dice Se Me Olvidó. Se Me Olvidó Otra Vez. ¡Cena y cena! Sí. De mí te has olvidado, y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, que me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Y te quiero volver a ver, chiquita, pero en Guatemala, amiga, ahí merito. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en San Andrés Chacul, y con la misma gente, para que tú... Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, a ver que suena bonito, que solo yo. Que se oiga ese aplauso, es para ustedes, bello público de por aquí, de San Andrés Chacul, Guatemala. ¿Cuántas canciones he grabado a lo largo de más de 30 años? Ya ni recuerdo,
ya ni recuerdo, pero sin duda alguna hay canciones que llegaron para ser de las consentidas, hay canciones que llegaron a ser las que más pide la gente, y yo esta noche quiero dedicar esta canción muy especialmente para todas las señoras guapas, hermosas que hoy nos acompañan, con todo el respeto del mundo, les cantaré una canción que se llama del señor Hugo Raya, Señora Enamorada. ¡Suena así! ¿Qué fuerza tiene lo prohibido? No puedo echar sus besos al olvido. No me puedo escapar de usted. Consciente de que tengo un enemigo, aquel con quien comparto su cariño, mas me pierdo por su querer. De mí se siente enamorado, del hombre con quien vive acostumbrado, tiene que comprender que ya hay dos amores a la vez, el mío porque vivo ya con él, y al otro está matando por su porte de fiel. Casada y no me importa con quién. De día sus amores se duermen en la almohada y de noche con él. No debe compartirse, tendrá que decidirse la balanza del querer. Teniendo dos amores, prefiere la costumbre o conmigo amanecer. A ver cómo dice. Amores se duermen en mi almohada y de noche con él. No debe compartirse, tendrá que decidirse la balanza del querer. Teniendo dos amores, prefiere la costumbre o conmigo amanecer. Así quedó la señora enamorada. Así que un saludo para toda la gente de Sinaloa. Para mi amigo Alex Espinosa, alias el Coruco, por ahí con Puerto Sinaloa. Un saludo. Claro que sí. ¿Anda perdida esta niña? No, no anda perdida nada. No anda perdida esta niña. Esta niña solamente anda buscando a sus papás. No anda perdida porque aquí está conmigo y yo me encargo de que esta niña regrese con sus papás. ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Cómo te llamas? Margaret. A ver, ¿cómo dijo? Esta niña, es que hay tanta gente, le voy a dar una recomendación. Cuiden a sus niños, mande. Margaret, se llama la niña. A ver, esta niña se llama Margaret. Y si por ahí su papá o su mamá anda espantadísimos porque la perdió, no la perdió. Aquí está con nosotros, está en buenas manos, ¿verdad, mi amigo? Así es que Margaret, esta niña preciosa, aquí está con nosotros. Por favor, urgentemente vengan por ella porque la niña está espantada, está llorando. Pero alguien por ahí hágale saber que no está perdida, que ahorita sus papás aparecen. Así es que, por favor, les pido, de veras, esta niña, agarren a sus... Ah, hablando de niños. Vente para acá, tú, pícaro, ven para acá. Ven para acá. Resulta que ahora, amigos, les voy a decir una cosa. Ahora que veníamos por allá de México, este pequeñín que es hijo de mi amigo Juan, se fue hasta allá a recibirnos. Y me estuvo pide canciones. Y le dije, te voy a componer una, no me pidas canciones. ¿Te acuerdas la canción? ¿Cómo va la canción que te compuse? Mira, pues ven nomás. Ven. Bueno, di cómo te llamas. Pedro. Bueno, a Pedro le compuse una canción, nomás cruzando el puente. Y la canción dice, Pedro, yo la canto y tú la bailas, ¿no?
Va, dice: tenga la madre, que lo parieron tan lindo. No, no quiere, mira. Se la canté mil veces por el camino a Pedro y no quiso, no quiso, ni modo. Vamos, y mira la canción esta noche. Ya, compadre, ya me aclimaté, Jesús. Ya agarré la respiración que debe ser y voy a cantar la canción más difícil que he grabado en mi vida. Pongan atención, por favor. Esta es la canción más difícil que yo he grabado en toda mi carrera. Y como me doy cuenta que están cantando bastantes canciones con nosotros, espero que en esta me ayuden a cantarla, porque está bastante alta. Es una de las canciones, bueno, es la más alta que he grabado, un tema compuesto por el señor Camilo VI. Yo sé que se la saben todos ustedes y yo sé que me van a ayudar a cantarla, ¿sí o no? Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad esta canción que compusiera el señor Camilo VI y que con gusto cantamos esto que dice más o menos. ¿No hay teclados? El teclado de abajo, ingeniero. El teclado de abajo. Ok, ahí tenemos los teclados. Esta canción es el mayor reto que yo he tenido en mi carrera. ¿Ya aparecieron? Sí, está perdida. Es Margaret. Es Margaret. O es otra, es otra. Me las voy a llevar para México, fíjese. Yo no tengo niñas, puro niño. Bueno, aquí está otra niña. ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Cómo te llamas? Ella es Margaret, ¿no? ¿O es otra? Es Margaret. Margaret. No te preocupes, Margaret. Ahorita van a aparecer tus papás. Así es que les pedimos de favor, si son tan amables. La niña está bastante espantadita. No está perdida porque aquí va a estar, por supuesto. Así es que a los papás. Cómo se llama tu mamá, mi niña? ¿Tu mamá cómo se llama? No, le dio temor. Bueno, aquí va a estar. Ya aparecieron, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bueno, Jesús, esta canción que va a continuación. ¿Ya estamos, Carlos? Claro que sí, saludamos a toda la gente, de veras, otra vez, lo reitero, gracias por todas las menciones de la mañana, por ahí donde estuvimos por ahí en una entrevista, a las señoras que nos invitaron una buena comida por ahí, gracias a todos, de veras. Oye, y por aquí tenía yo ahorita mi amigo Alfredo, ¿dónde está? Se me perdió Alfredo, el gran amigo Alfredo, a toda esta gente bonita que está por aquí, allá arriba, a toda esa gente que no alcanzamos a ver, pero sabemos que están, saludos para todos ustedes, a esta gente que está aquí a un costado, y al gran amigo Alfredo, que nos brindó y nos abrió las puertas de su casa, Jesús. Un agradecimiento muy especial para él. Vamos a enviar pues esta canción, sin más. Espero que la canten fuerte, que se oiga en todo el país de Guatemala. Vamos a ver cómo canta San Andrés Sicul esto que dice y suena más o menos así. Solo tú. Pasión, hasta que dame la razón, mujer, mujer, por ti puedo enloquecer. Solo tú eres el alma de mi vida. Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Guatemala, que se oiga. Y antes de ser, espérate,
Con razón, con razón, sorditos, sorditos. No es así, amigos. Permítanme decirles con toda honestidad que no es así. Ustedes dicen, y antes de ser mía. Así está súper fácil. ¿La cantaríamos cuántas veces, Jesús? Un montón de veces, ¿verdad? No, es para arriba. Así es que San Andrés Xecul, Guatemala, échele corazón, échele pimienta. Y dice, y antes de ser, como que quiere, como que quiere la cosa, pero todavía no llega. Es más para arriba todavía, mucho más para arriba. Así es que, mujeres, para ustedes está más fácil. Hombres, échenle ganas. Dice, la tercera la vencida, dice así. Y antes de ser... Ay, Jesús bendito. San Andrés Apóstol, ayúdame, por favor. No es así, pero bueno, si yo la grabé, no digas, no digas, nada. No, no digas. Estamos frente a la iglesia. Es que él iba a decir que si yo la grabé, yo me chingo, pero estamos enfrente de la iglesia y no podemos decir malas palabras. Pero pues si yo la grabé, pues yo me chingo. Dice así. Y antes de ser... Quiero más, y más, y mucho más todavía. ¡Solo! ¡Oh, yeah! Seguimos con la música. De verdad, estamos contentísimos con ustedes por acá. Los piden por acá la suegra, ¿no? ¿Lo dicen la suegra por acá? Esa canción la vamos suegra a tocar ahorita. Allá. Allá adentro. Te lo dije. Esa canción se la vamos a cantar ahorita allá adentro. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Quieren una balada pop? ¿Quieren una balada romántica? ¿O quieren una balada campirana? ¿Quieren algo así como para pistear? Algo así como para decir, sí, me voy a echar un gallo esta noche. Mi destino fue quererte, compadre. Vamos a enviar mi destino fue quererte. Algo bohemio a toda la gente. A ver, levanten la mano los que ya anden bien entrados. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, no creo, no creo. No creo. Son más los que andan esta noche felices y contentos. Levanten la mano los que anden felices y contentos. Y las. Todo en San Andrés y Aculco, padre. Vámonos con esto que dice y suena. Mi destino fue quererte. ¡Sánate! Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía. Al haberte encontrado mi paso una vez, tan feliz y contento que sin ti vivía. Cuando yo ni siquiera tu nombre soñé, tiempo aquel tan alegre de mi primavera, cuando ni una tristeza mi dicha turbó. ¿Cuántos años pasaron cual dulce quimera? Cuando ni un desengaño mi vida pasó, hasta que una mañana fatal de mi vida el destino te enviara mi suerte a cambiar. Al instante sentí que tu imagen querida jamás de mi mente se habría de borrar. ¡Ah! ¡Qué mala, compadre! ¡Qué mala!
Yo no sé qué misterios te encierran tu vida, que jamás he podido tu amor comprender. Yo ya tengo mi fe y mi esperanza perdida, aunque jures mil veces que me has de querer. ¿Para qué me creíste tus besos de fuego? ¿Para qué me creíste tus besos de amor? Me diste el veneno malevo. Yo maldigo la vida y maldigo tu amor. Ahí quedó, mi destino fue quererte. Amigos, un ratito más. A ver, ¿dónde está mi amigo Juan? ¿A qué horas va a iniciar el evento, mi amigo Juan? ¿Acá? 9:15. A las 9:15, iniciamos nosotros. Ok, fíjense bien lo que les voy a decir. Aquí a las 8 nosotros decimos, fuga, vámonos a cenar. ¿Ah? A las 8 nos invitaron a cenar, así es que lo siento. Ya casi nos vamos a cenar, pero a las 9:15 estaremos aquí a un ladito. Así es que están todos invitados porque la fiesta continúa ya. A ver, la neta, levanten la mano, ¿quién va a ir al evento acá? Mira, pues como van a cobrar, por eso no dicen. Levanten la mano todos, oiga. ¿Qué son 100 quetzales, verdad? Es lo que vas a cobrar por ahí, ¿va? Es lo que se va a cobrar ahí. ¿Qué son 100 quetzales, oiga? Así es que nos vamos a ver ahorita un rato más a las 9:15, Jesús, allá enfrente. Adelante con los papelitos. Dice por acá, saludos para los patrocinadores de Voltecom Estéreo. A todos. Ellos son los Juan Manuel, el ranchero, y Esteban, el amor total. El amor total, dice por acá. A ver, Cristian. Dale lectura, Cristian, a ese recado. Claro que sí, Sergio. Por aquí dice un saludo a los compas de San Andrés Secul por parte de los amigos del grupo 14 de enero, Aldea Seag, San Francisco, La Unión, que el próximo 14 de enero estarán desde México los fugitivos en honor a Cristo Milagroso de Esquipulas. El 15 estarán Patrulla 81 y el 16 cierre. Y los muchachos del barrio la llamaban locas. Y unos hombres vestidos de blanco le gritaban ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ven. Yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. Fíjense que los fugitivos, ese grupo a mí me encanta. Mi amigo Jaime que canta precioso ese hombre. Ojalá nos toque algún día estar cantando juntos con los fugitivos. Y Patrulla 81 grabó una canción que compusiera mi hermano Jacinto Mendívil y que también grabara yo, que fue la primera canción que yo grabé profesionalmente. Es una canción, hablando de Patrulla 81. ¿De quién es el teléfono? Porque me lo llevo, compadre. Me lo llevo, el mío no sirve. Esta canción que grabó nuestro gran amigo por ahí, de Patrulla 81, es una canción que Grupo Libra grabó en 1989, que fue la prueba de fuego para nosotros. La primera canción, fíjense bien, es muy importante, la primera canción que yo grabé ya en un estudio de grabación profesionalmente. Les cuento la historia rápido, así mientras se adapta por allá. Antes de yo grabar esta canción, no se imaginan ustedes a qué me dedicaba, no se imaginan, y nunca le van a adivinar, por lo tanto les voy a decir, antes de grabar la primera canción, yo me dedicaba a arrear ganado. Era vaquero allá en México, allá en mi pueblo. Si me ven un poquito zambo, pues claro, es por andar a caballo. No crecí porque me gustaba mucho andar al galope. Así es que esta canción vino a decirme a mí que Dios me dio la bendición, el don de cantar. Y esta noche, para ustedes, esto que dice y suena, te quiero mucho. ¡Suena así! Tiempo que quiero decirte algo y no puedo, no me atrevo. El calor de tu cuerpo llega a mi pensamiento y tengo miedo.
Todo me da vergüenza cuando estás a mi lado, me desespero. Y me guardo un suspiro cada vez que te miro, pero no puedo decirte hoy lo que por ti yo siento. Te quiero mucho. Es que si no te lo digo me muero. Te quiero mucho. Y en tu vida quiero ser el primero. Te quiero mucho. Mucho te quiero. Te quiero mucho, mi amor. Ah. Tiempo que quiero decirte algo y no puedo, no me atrevo. Y el calor de tu cuerpo llega a mi pensamiento y tenga miedo. Todo me da vergüenza cuando estás a mi lado, me desespero. Y me guardo un suspiro cada vez que te miro, pero no puedo decirte hoy lo que por ti yo siento. ¿Cómo dice? Es que si no te lo digo me muero. ¡Fuerte! Y en tu vida quiero ser el primero. Te quiero mucho. Mucho te quiero. Me muero. ¡Con permiso! Amigos, un placer estar esta noche con ustedes. Esperamos que nuestra música haya sido de su completo agrado. A nombre de mis compañeros, les decimos ¡con permiso! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¿Qué cosa tan más bonita? ¿De veras quieren otra? Sí. ¿Qué cosa? A ver que se escuche. Parejito, ¿de veras quieren otra? Sí. ¿Hay chance para otra, amigos? ¿Sí hay chance para otra? Vamos a cantar otra, claro que sí. Con mucho gusto. Ahorita, esta canción que va a continuación, la vamos a enviar con mucho gusto para toda esa gente bonita que un ratito más estará con nosotros aquí a un ladito. A las 9:15 iniciamos nuestra siguiente actuación por aquí. Aquí en el saloncito, así que los invitamos a que sigan con la música. No le vamos a cantar muchas para que se queden picados, ¿verdad, Chuy? Pero esta se llama, es de lo más reciente, compuesta por el señor Ariel Barreras, y la voy a dejar esta noche para que la vayan conociendo y muy pronto a través de todas las estaciones que tengo abajo de mí, está lleno el templete abajo de estaciones transmitiendo, la van a escuchar, lo más reciente de un servidor Sergio Mendívil y Grupo Las Huellas, compuesta por el señor Ariel Barreras, esto que se llama Háblame, suena y dice más o menos para ustedes así. ¡Venga de ahí! Si no vas a volver, te quiera llámame. Y dime lo que quieras, pero ya. No puedo seguir más con esta espera. Mi corazón está a punto de estallar. ¿Cómo puedes pensar que mi cuerpo viviría tan solo de recuerdo? ¿Cómo puedes pensar que mi amor estaré entregándolo al viento? Háblame, estoy aquí pendiente de tener.
¿qué importa si no veo el amanecer? ¿Cómo puedes pensar que mi cuerpo viviría tan solo de recuerdos? ¿Cómo puedes mi amor estaré entregándolo al viento? Háblame, estoy aquí pendiente del teléfono. Lograste destrozar mis sentimientos. Yo que pensaba no aquí a un costado, en el casino. ¡Con permiso! Check it out, yeah. Gracias, buenas noches, gracias. ¿En serio quieren otra? No lo puedo creer. ¿En serio? ¿Quieren otra, Jesús? A ver, ingeniero, media canción y nos vamos para allá. Media canción, media canción. Vamos a... ¿Quieren otra? Ok. Media canción y nos vamos para allá. Esto que se llama... ¿Está sonando todo? Sí, ahí está todo. Se llama y suena para ustedes Si Dios me lleva con él. Con esta nos despedimos de aquí, luego nos vemos allá. ¿Sale? La mitad nada más, porque el equipo se tiene que cambiar para allá. Dice, si Dios me lleva con él. ¿Suena así? Cuando tú duermes, te contemplo. Te acaricia en silencio tu cabello y me digo qué suerte que he tenido de encontrar un amor tan dulce y bello. De encontrar un amor tan dulce y bello. Hay veces que tú me dices tengo miedo que algún día el destino nos aparte y que la muerte que no avisa cuando llega sea la culpable de que ya no vuelva a amarte. Sea la culpable de que ya no vuelva a amarte. Si Dios me lleva con él, no debes sentir temor. Yo te estaré protegiendo, tus pasos iré siguiendo, porque es eterno este amor. Y Dios me... Cuando se quiere te ver, está escrito en las estrellas. Amigos, gracias. Con permiso. Buenas noches. Síganse divirtiendo. La fiesta continúa. Con permiso. Se la avisa. Estoy mandando.
los esperamos en el salón para seguir disfrutando de esta música romántica. Así que, buenas noches, San Andrés Xecul. Estamos felices, pero principalmente agradecidos con el santo patrono, San Andrés. La bienvenida le da la nueva sociedad de San Andrés Apóstol a todos ustedes en esta noche. Una noche en la cual podremos disfrutar de